ustedes, Sergio Freire. Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de los vecinos. De eso que te acordás cuando se te pierden las llaves nomás. Las llaves. Ah, lo voy a decir al vecino si me deja pasarme. Como autorrobarte a ti mismo con ayuda del vecino. ¿Han cachado que todos tenemos un vecino que nunca te pesca? Te ve en la calle, no, nunca se saluda, pero cuando te ve en otro lugar que no es el barrio, se emociona. Ahí se emociona, es como... ¿Es el que vive al frente? ¿Es mi vecino? Oh, ¡uy, vecino, soy yo, el de frente, que nunca me saluda! ¿Qué hace aquí en los toples? Ahora seremos los mejores amigos. ¿Han cachado que uno siempre anda uniendo a los vecinos? ¿No podéis ver un vecino hablando con una vecina? Al tiro le arma algo en tu cabeza. Cacha, cacha, mira, el vecino está con la vecina. Se comen, eso se comen. Siempre están inventando teleseries de los demás. Cacha, el vecino de ahí tiene 8 hijos y a todos les puso nombres con A. Y tiene uno que es medio huequito. Después se va a saber en el último capítulo. Está, por ejemplo, esa vecina que tiene muchos animales. Esa que no le salió su casa en el Buen Zoo, le salió al lado de la tuya. Tiene mucho, tiene muchas mascotas. Así que tú le echas una mirada al patio. Un patio chico, así. No, le echas una mirada al patio y tiene un museo de cacas. Diferentes, 3 tipos de cacas: gato, cacas de perro. Esa que no le soluciona los problemas a nadie, pero se saben los atados de todos. De hecho, en las juntas de vecinos es para hablar de los vecinos. Como que vecinos los cité a esta reunión extraordinaria para hablar de los Mujica, los nuevos que llegaron a la Casa Amarilla. ¿Alguien sabe algo? Sí, el hijo mayor vende droga. Perfecto. Averigua cuánto, me avisa. Por ejemplo, todos tenemos también ese vecino misterioso. Si nunca lo veía afuera, no hace fiesta, no habla, no sabéis nada de él. Lo único que veis de él es cuando entra a la casa. ¿Veis? Te conocí hasta pura parte del vecino. Tiene el pasto más largo que la cresta afuera, tiene un auto cochino que nunca ocupa. Es ese típico vecino que se muere y se sabe 3 días después. Lleva como 3 días muerto, nadie supo. Por eso, si ustedes son así o no hablan con nadie, es bueno que tengan un vecino que sepa que están vivos. Salúdenlo en la mañana. ¡Vecino, sigo vivo! Soy yo. O por ejemplo, están esos que salen en la tele por hacer algo terrible. Y cometió un acto muy feo, asqueroso, y todos los vecinos de él dicen: ¡uy, si era tan calladito! ¡Era tan buena persona! Él estranguló una familia, sí, pero era súper buen vecino. Y tú estás viendo la noticia y decís: cresta, yo tengo 8 vecinos así, me van a matar estos huevones. Por ejemplo, el cachao que cada uno en su casa le tiene sobrenombre a los demás vecinos, pero sobrenombres que tú les pusiste, que no compartes con otros. Es como que van a salir a comprar y decir: mira, salieron a comprar las Potitos Ricos. Y va una vieja con las 5 hijas ahí, con los Potitos Ricos. Tenéis la vieja loca. Todos tenemos esa vecina, la vieja loca. ¿Y por qué es la vieja loca? Porque un día te saludó y el otro no. Ya, está loca. Hola, vecina. No me dice: ¡uy, vieja loca! Bueno, está el vecino fiestero. No le falta. Todos los fines de semana tiene carrete. Es como: ¡uh, fin de semana, mi cumpleaños! ¡Asadito! Chiquillo, ayer fue mi cumpleaños. ¡Asadito! Me saqué la uña encarnada. ¡Asadito! Por ejemplo, también está el vecino amargado. Ese viejo como de cuento, así. Que no le gusta escuchar niños jugando afuera. Se les cae la pelota. Vecino, la pelota. La pelota. Ahí tenés tu pelota. Como eras una vez un viejo huraño y malhumorado. Viejo culeado. Está, por ejemplo, la vecina que puso un negocio. ¿Y para qué ese negocio? Para puro cagüinear, güey. Te cuenta atado, así tú le vayas a comprar algo y te cuenta un atado. Está esperando que llegue alguien. Vecina, ¿me da un heladito? Sí. ¿Supo que el peluquero vive con un hombre ahora? No, no sabía, no quería saber tampoco. Que ese negocio que siempre está lleno de otras viejas que están así: estamos esperando el pan. Saben que el pan sale a las 6 de la tarde, pero llegan a las 3. Para puro ponerse al día. Por ejemplo, también está este que detesto, ese vecino que siempre tiene una hueá que arreglar en la casa. Siempre. Y trabaja cuando vos te quedás dormido. Como que está esperando. Se acostó el vecino. Pa,
Y tú, vaya, y tú te imagináis que está haciendo la media casa. ¿Por qué siempre trabaja hasta ahora? Y salí en la mañana y miráis, la misma hueá de casa. No hizo nada. Es como que en el fondo sale a aprender herramientas nomás ahora. A dormir. Que en el fondo esa es la excusa para no agarrarse a la señora. Amor, le dice Marisco, vamos a hacer... ¡No, tengo que trabajar! Papá, no hagáis más eso con mi mami. O por ejemplo, está este vecino que se cree rico, se jura rico y anda todo el día sin polera. Sale al patio a tender las poleras que no se pone el weón. Sale a comprar sin polera y el weón es... No, es un vecino que yo conozco, otro. Era también, por ejemplo, ese vecino que está atento a cualquier ruido. Como chanta de auto, ¿qué pasó? Un grito en la calle, ¿qué pasó? Después en tu casa te roban y nadie vio nada. Va y donde ese vecino, vecino, yo sé que usted está un poquito atento. ¿No vio nadie? No, no vi nada, justo. Hijo culiao. Está, por ejemplo, ese vecino que lo único que hace todos los días es lavar el auto. Se levanta temprano, lo manguerea. Pues hora de almuerzo. Va a almorzar y está almorzando mirando el auto. Después va, crema, le echa crema. Y él anda más cochino que la cresta, güey. Dan ganas de pescarlo. Chile, ya, vos te vas a bañar, te voy a llevar un auto lavado, pero a vos, mangueréme a este güey. Le viene ahí el tubo escape que lo tiene cochino. Cambiarle la goma también. Está esa vecina que es súper educada afuera de la casa. Súper educada, saluda a los vecinos y adentro, a puras chuchas con los hijos. ¡Cabro de chucha de tu madre! ¡Cabro de chucha de tu madre! ¡Anda a comprar yogur! ¡Exáete una vivía! ¿Ya no vaya a ir? Voy a ir yo nomás. ¿Sale? Buenas tardes, vecina, ¿cómo estás? No me puedo quedar a charlar. El tiempo es oro, permiso. Buenas noches.